Es imposible. Es el ejército más poderoso del mundo. Son más que nosotros. Son los franceses. ¡Viva México! ¡Tiñen nuestra tierra de sangre! ¡Pero hemos venido a decir basta! ¡Se acabó! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: ¡la libertad! Un centauro autoritario, montado sobre la ignorancia de los más infelices, como lo llama, que lo escuchan como un profeta. ¿Qué quiere? Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre el general José Artigas. Aquí, Naides es más que Naides. José Martí, el ojo del canario. Este continente está esperando por un diluvio. Un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre. ¿Junta Soberana? Sí. Y en nombre de ella quiero pedir al señor Conde Ruiz de Castilla... ¿Solicitarme qué? Que abandone inmediatamente este palacio. Usted ha cesado en sus funciones de presidente de la Real Audiencia de Quito. ¿Cuántos elementos sabemos que hay de ficción en este cuadro? O sea, sin el abrazo de Monzón, sin esta alianza entre Lavalleja y Rivera... Y era imposible la independencia. Se declara de hecho y de derecho libre e independiente. La historia de Brasil es la historia de Uruguay. La historia de Uruguay siempre fue la historia de Brasil. En Argentina yo creo que mucha gente sigue pensando en Uruguay como una provincia perdida. Esas son copias de las memorias de una mujer que vivió aquí en 1800 y tanto. Teresa Vázquez de Velasco. Tú sabes lo que te espera. ¡Viva la patria! ¡Viva el Perú independiente! ¡Estás en el gobierno! ¡Encuentra tu resto! El asunto aquí es particular. Quando é grande, meu filho, eu não te disse. Encontramos chão para recomeçar nossa vida. Me sei estar limpo de braço. Ainda é a mesma moça que lançou meu coração.